Vamos a hablar de automovilismo, vamos a repasar un poquito lo que nos dejó eh, la fecha 2 del campeonato de las categorías TZ. Este eh, torneo, este certamen que cuenta con participación San Carlina. Y justamente si hablamos del campeonato de los TZ es porque hay un San Carlino que se destacó este fin de semana. Estamos hablando de Nico Donet, Nicolás Donet, que hizo podio. En su categoría, la categoría Fiat 128 TZ. Nico Donet en la final terminó en la tercera ubicación con eh, un buen tiempo a solamente 12 segundos del primero. Después de las 10 vueltas de la final, Matías Escalia de López fue el piloto ganador. Segundo lugar para Guillermo Díez de Santa Fe. Y en tercer lugar para el San Carlino Nicolás Donet, que hace ya varias temporadas, que viene corriendo en eh, el certamen de los TZ, que se viene destacando todos los años, eh, y que, bueno, obviamente que este año busca nuevamente terminar lo más arriba posible, y por qué no soñar con el campeonato. De hecho, en la fecha anterior, esta fue la segunda fecha, se corrió, no sé si lo mencioné, en Paraná, en el Club de Volantes Entre Rianos, o... Dicho de otra manera, en el autódromo de Paraná. Ahí fue que se estuvo corriendo esta segunda fecha. En la primera, Nico Donet había terminado en la cuarta posición. Así que eh, en este momento se encuentra en la tercera ubicación del campeonato. Justamente Nico Donet siempre tiene por costumbre compartir sus sensaciones después de cada carrera en las redes sociales. Y bien, vale la pena repasar un poquito lo que, lo que ha eh, escrito. Eh, dice lo siguiente: corrimos ayer. La segunda fecha del año en las categorías TZ volvimos con un excelente tercer puesto después de haber largado octavo, una final complicada con el clima cambiante durante toda la carrera. A último momento decidimos ir con lisas, así que el equipo trabajó a full para cambiarlas a contrarreloj, ni hablar el carrerón de Fernando Stalder largando en el puesto 11 y llegando quinto, también en la misma categoría que, que Nico, son compañeros de equipo, así que también celebra la, la participación de, de Fernando Stalder de San Jerónimo, que terminó en la quinta ubicación. Y también Nico hace referencia al hecho de que hubo eh, pilotos invitados en esta oportunidad, donde él compartió con Nicolás Stalder todo el fin de semana entre los cinco primeros, siendo el más rápido en la clasificación del domingo bajo el agua y tercero en la clasificación general pero después la final se suspendió por las condiciones climáticas agradecer a la gente que nos da una mano a mi familia por el aguante como siempre a la familia Stalder, a José María Cerato por el motor a Fernando por el chasis, a Eldo Stalder por la caja Oscar Amortiguadores Albrecht por los amortiguadores que los termino antes de la carrera teniendo dengue y todo lo que eso conlleva a todos los sponsors que siguen bancando, a Ariel Sinner y a Leo Exner por la ayuda de Siempre en Pista, a la Peña de los Jueves, a mis amigos, a los chicos de laburo y a todas las personas que de alguna u otra manera nos ayudan. Eh, dice Nico Donet, que repito, eh, y él mismo lo menciona, está tercero en el campeonato. Y después de esta carrera, por supuesto que se ilusiona a conseguir por ese mismo sendero. También hubo actividad en otras categorías y también hubo otro San Carlino participando, que también hace algunas temporadas que viene corriendo en este certamen. Estamos hablando de la categoría TZ 1600 y de la participación de Alejandro Batalla. El San Carlino terminó decimosegundo en la final, eh, a más o menos 50 segundos del primero, que fue Gustavo Olivera. De San Jerónimo Norte, así que también la presencia de Alejandro Batalla y la otra categoría es la Fiat 600 TZ, donde el ganador fue Gastón Daniele de Morteros. Y recordemos que Matías Escalia de López había ganado la categoría eh, Fiat 128 TZ, donde el San Carino Nicolás Donet terminó en la tercera ubicación. Un poquito de lo que nos dejó esta segunda fecha del campeonato de las categorías TZ que se estuvo corriendo el fin de semana, un fin de semana. Complicado, lluvioso, pero se corrió igual en la ciudad de Paraná.